Buenas tardes. Ay, caballero, miren, lo que pasa es que se nos dañó el carro, se nos descargaron los celulares. Ay, usted sería tan amable de colaborarnos si nos regala carga o una llamadita. No sé, no creo que sea prudente. Ustedes son un par de desconocidas y yo dejarlas entrar a mi casa no me parece bien. Ay, señor, por favor. La verdad es que por acá no conocemos a nadie, pues somos de una ciudad lejana, ¿cierto? Y el carro no enciende. Entonces, pues estuvimos mirando por acá y decidimos venir a tocar a ver si usted nos puede brindar ayuda. Ay, sí, señor. Mire, solamente es que nos regale carga para el celular o una llamadita y ya no lo molestamos más. Bueno, está bien, sigan. Ay, amiga, qué tremenda casa. Usted tiene una casa hermosa, señor. Benjamín Alejandro Estrada. Ay, señor Benjamín, es un gusto. Mi nombre es Sara y ella es mi amiga Marcela. Ay, sí, mucho gusto. Y pues, no, agradecerle que nos permitió entrar y que nos va a dar carga para el celular. Bueno, yo voy a llamar a una grúa para que les colabore con el impasse que están atravesando. Ay, sí, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que necesito una grúa para el condominio Mariscal. Claro que sí, señor. Cuénteme de qué vehículo estamos hablando. Qué pena, no sé qué vehículo es. Denme un momento. Por favor, explíquenle al señor. Aló, caballero. Señorita, ¿qué le pasó al vehículo? No, no sé. La verdad, pues veníamos bien y se apagó, no quiere encender. Bueno, entonces necesita el servicio de grúa. Sí. Bueno, deme unas 3 horitas que yo le llego. 3 horas. Bueno, sí, está bien. Gracias. Amiga, que se demora 3 horas esa grúa en venir por el carro. Yo te dije a ti que no nos convenía venir por acá. Y además este lugar tan apartado. Ay, no, amiga, tranquila, pero vea, ya el señor Benjamín nos está colaborando, entonces yo creo que acá nos podemos quedar, ¿cierto? Qué pena, pero yo no las puedo tener aquí en mi casa por 3 horas. Ay, pero ¿cómo así, señor Benjamín? La verdad es que estamos por acá en medio de la nada y pues dos mujeres. Pues no le preocupa que nos pase algo. Bueno, está bien, pueden quedarse las 3 horas. Llega la grúa y se retiran de mi casa. Ay, sí, además, pues ya vamos a colocar a cargar los celulares y nos retiramos. Muchas gracias. Ahí lo pueden hacer. Ay, muchas gracias. Bueno, ya pasaron más de 3 horas. Necesito, por favor, que solucionen. Miren si se van a ir en un taxi o qué van a hacer, pero resuelvan y se van de aquí. Ay, pero señor Benjamín, es que no es culpa de nosotras. Pues vea que nada, que aparece la grúa y ya se va a empezar a anochecer. Así es, amiga. Como dices tú, ya está muy tarde y yo de acá no me muevo. Y pues yo vine con mi amiga y si mi amiga se queda, pues yo también. Pues qué pena con ustedes, pero ustedes son un par de aparecidas y desconocidas. Además, esto es propiedad privada. Esta es mi casa. Se retiran, por favor. Ay, pero qué ricachón tan aguafiestas. ¿Por qué mejor no aprovechamos para pasarla bien rico? Qué pena, pero ustedes no saben. Yo soy un hombre casado y respeto a mi esposa y a mi casa. Pero ¿dónde está su esposa? Porque la verdad, yo no la veo por ninguna parte. Ella está de viaje. Ay, pero ¿cuándo regresa entonces? Pues teniendo en cuenta que hoy es sábado. Eso no es problema de ustedes. Ya les dije, por favor, retírense de mi casa. Vea, relájese, aproveche. Va a decir que nosotras no somos atractivas. Es más, somos el sueño de todo hombre. Pues el mío no, ya les dije, por favor, váyanse de mi casa. Ay, vea, la verdad es que nosotras de acá no nos vamos a mover. Estamos en medio de la nada, pues no tenemos transporte, así que vamos a aprovechar para pasarla rico contigo. ¿Qué pasó? Por fin se fueron ese par de mujeres. Dios mío, ya se fueron. Por Dios, ¿ustedes qué hacen aún aquí en mi casa?
Mire, ya tuvieron lo que querían. Váyanse, por favor. ¿Y qué hacen con la ropa de mi esposa? Ay, relájate. La verdad es que estamos muy, pero muy cansadas. La verdad es que después de esa faena de anoche. Y la verdad es que tenemos hambre. Yo creo que tú también debes de tener hambre, porque no te sientas. Y por eso te estamos preparando un rico desayuno. Ningún desayuno. Largo de mi casa. No me importa lo que pasó con su coche. Ustedes son unas mentirosas. No les creo nada. Y no quiero tener problemas con mi esposa. ¡Largo de aquí! Después de lo de anoche, eso es lo único que vas a tener. Anoche no pasó nada. Yo no me acuerdo de nada. Ah, no. ¿No te acuerdas de todo lo que hicimos? De esas palabrotas cochinas que nos decías. Esa tremenda faena. Eso no fui yo. Seguro que ustedes me obligaron a hacer algo. Yo no me acuerdo de nada. Ay, la verdad es que eso no es culpa de nosotras. Y la verdad es que nosotras no nos vamos a ir. Tenemos mucha hambre, vamos a preparar el desayuno, después nos vamos a duchar y ahí sí nos vamos. Aunque yo tengo una mejor idea. ¿Qué tal si nos bañamos los...? Uy, sí, bañémonos los tres bien rico y repitamos las 3 horas de anoche. ¡Qué tremenda faena! Anoche no pasó nada. Y hoy tampoco va a pasar. Y ya les dije, por favor, largo de mi casa. No quiero problemas con mi mujer, largo. Dios mío, mire, escóndase. No quiero que las vean aquí, menos en esas fachas. Bueno, nosotras sí nos podemos esconder, si tú nos prometes algo. Primero, que nos vas a dejar otro ratico, la verdad, estamos tan amañadas. Y segundo, que la vamos a pasar bien rico como ayer. No, escóndase, escóndase. Benja, hermano, ¿qué más? Estoy llamándolo anoche, estaba muy perdido. Quería venir a saludarlo. Roberto, cuñado. Cuñadito, qué pena, lo que pasa es que me quedé dormido y no he revisado el celular. ¿Y qué, Benja? ¿Lo noto como enfermo? ¿O es que no durmió bien? ¿O tuvo de noche de juerga o qué? ¿Cómo se le ocurre, cuñadito? Nada de eso. Como le digo, me quedé dormido. Me pasó lo de la película. ¿Qué pasó ayer? Ni siquiera me acuerdo qué pasó. Ve, ¿es que usted no me va a dejar entrar o qué? No. Sí, claro. Pero es que estoy haciendo el desayuno. Bueno, bien, pues, pase. Hermano, si ve que todo está bien. Mire, bien, pues, siéntese, ya le sirvo algo de comer. No se preocupe. Yo solamente vine a saber cómo estaba. La verdad, estaba preocupado, pues me enteré por lo que pasó con mi hermana y pues quería saber cómo iban las cosas. Pues, hermano, ahí vamos viviendo el proceso. Sí, la verdad entiendo y bueno, yo solamente espero que lo pueda superar pronto. Y bueno, y que mi hermana no la pase tan mal. Sí, ahí vamos con todo eso. Bueno, y venga, ¿y Laura cuándo regresa? Mañana lunes. Ella llega mañana lunes. Ya. Bueno, Benja, ya la verdad no le quito más tiempo. Solamente quería saber cómo estaba. Bueno, hermano, nos vemos esta semana. Lo acompaño a la puerta. Le deseo una buena semana, hermano. Por aquí siempre bienvenido. Y bueno, cuídese mucho. Ya, con que mañana llega la señora Laura y entonces va a estar bastante feliz de vernos acá. Vengan, miren, yo, ustedes ya obtuvieron lo que querían. Váyanse, por favor, váyanse de mi casa. Vea, Riquito, usted no sabe con quién se metió, usted no sabe quiénes somos nosotras dos. Y ya que mordió el anzuelo, pues déjeme decirle, si no se acuerda, sí, anoche hicimos muchas cositas. Y si usted no quiere que su esposa Laura se dé cuenta, pues pague nuestros servicios. Ah, y le cuento algo, cobramos por horas. Oiga, amiga, ¿y cuántas horas es que llevamos acá? Ya casi las 24 horas, utilizando nuestros servicios y nada que nos pagan. Pero ¿cómo así? Yo no sabía que ustedes son de esas mujeres y yo no contraté sus servicios, yo no les tengo por qué pagar. Esa noche utilizaste todos nuestros servicios. Nos paga $100,000 o la señora Laura se entera de todo.
Pero yo no tengo todo ese dinero. Pues nosotros sabemos que tienes eso y muchísimo más. Pero necesitamos los 100 mil dólares. Y si no, Laura se va a dar cuenta y todos los conocidos de que eres infiel. Y mire, si le quedaban dudas, ahí están las pruebas. Mire bien. Así que, ¿dónde está el dinero? En la caja fuerte. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes se ganan la vida estafando a la gente. Yo solo las ayudé y miren cómo me pagan. Ay, bla, 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 el dinero. Ay, mira, nuestro estilo de vida es muy costoso. Nosotras somos una de las más cotizadas de todo el país. Y si usted no quiere que se den cuenta, pues paguen nuestros servicios. Y si no, pues, ¿qué le digo? Vamos y sentémonos y esperemos a la señora Laura. Venga, venga, no, no. Si yo les traigo el dinero, ¿ustedes se van? Sí. Espérenme aquí, por favor. Aquí está el dinero. Ahora sí largo de mi casa. Amiga, nos cumplió este riquito. Ahora vamos a contar uno por uno. No hay necesidad de que lo cuenten, eso está por fajos, ya, largo de aquí. ¿A usted qué le importa? Nosotros contamos como se nos dé la gana. Además, no quiero que nos vea la cara ni que nos robe. Mire, ya las ayudé, ya sacaron provecho de la situación, ya se burlaron de mí en mi propia casa. ¡Largo de aquí, por favor! Ay, mire, le digo una cosa. Yo estoy como tan amañada, tan contenta, esta casa tan bonita, tan grande, tan cómoda. Lástima que ya se aburrió con nosotras. Ay, amiga, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Pues este hombre está aburrido porque yo creo que no le gustan las mujeres o porque cree que se va a separar de Laura. Pues sí, pero bueno, amiga, vámonos. Tenemos que cambiarnos de fachas. Así no podemos salirnos de esta casa. Sí, amiga, vamos a ducharnos. Y qué riquito, se va a duchar con nosotros. Oiga, riquillo, nos vamos. Por fin es lo mejor que he podido escuchar de parte de ustedes. Mi amor, ¿pero qué haces aquí? Ya llegué. ¿Y quiénes son ellas? Mi amor, déjame que yo te lo puedo explicar todo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sara y ella es mi amiga Marcela. Así que yo me voy de viaje y tú lo primero que haces es meter dos mujerzuelas a mi casa. No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Ellas tuvieron un problema con su vehículo, pero ya lo solucionaron y ya se van. ¿Y tú pretendes que yo te crea eso? Pues esa es la verdad, ¿cierto, mujeres? Pues sí, señora Laura. La verdad, don Benjamín dice la verdad. Nosotros se nos dañó el carro y pues él nos permitió ingresar a su casa para cargar los celulares. La verdad, él ha sido muy formal. La verdad es que el señor Benjamín ha sido muy gentil y bastante hospitalario. Bueno, ellas ya se van, ya salen y yo te lo explico todo, por favor. ¿Y a dónde van con ese maletín que es de nosotros? Mi amor, yo se los regalé. Y ahora yo se la devuelvo, señora Laura. Todo lo que hay acá le pertenece a usted. Pero ¿cómo así? No entiendo. Así es, Benjamín. Este es mi dinero, el que no me querías dar. Por eso no querías firmarme los papeles del divorcio, ¿cierto? Pero tú sabes que esta es mi casa y este es mi dinero y nada de eso te pertenece. Benjamín, fírmame el divorcio y devuélveme los 100 mil dólares. Yo no te voy a firmar absolutamente nada. Esta casa es mía y el dinero también. No te pertenecen, soy yo la que he trabajado por todo eso. Tú te has dedicado estos 2 años a ser un vividor y malgastarte mi dinero con otras mujeres y tus amigos. Yo lo único que quiero es que te largues de mi vida y me dejes en paz. Mira, tú me perteneces. Y ya te dije, todo esto es mío. Tú eres mi mujer, no soy tu marido. Esta sí cree que yo voy a dejar esta vida de lujos. Además, ella no tiene pruebas ni nada con lo que me pueda hacer quedar mal. Yo no voy a dejar esta gran vida. ¿Cómo así? Y aquí en este video están las pruebas que necesito, que por cierto las tenemos las 3.
Yo trabajé de sol a sol por todo eso, y tú lo único que hacías era engañarme y derrochar mi dinero. Pero planeé todo esto junto con ellas, para que me devolvieras mis $100,000, el dinero que me pertenece y no me querías dar. Y sí, nosotras somos súper amigas de la infancia de Laura. Y pues, como se puede enterar, cuando ella nos dijo que tenía un hombre maltratador que le quería quitar todo lo que ella ha conseguido, esta gran mujer tan trabajadora y fiel, pues nosotras decidimos apoyarla y seguirle el juego. Y así, quitarle esa máscara a usted, que parece un santo. Porque es que la verdad, usted no es más que desgraciado, infiel. Hicimos justicia y ahora el dinero está en manos de quien corresponde. Así es. Y aquí están todas las pruebas que necesito para que un juez me dé la razón y te quite todo el poder que tiene sobre mis bienes. Porque el dinero en efectivo ya lo tengo. Así que te vas. Y te vas como estás, no te llevas nada. Vete ya de mi casa. Amiga, lo logramos. De verdad que yo sin ustedes no hubiera podido lograr nada. Ese hombre me humillaba y me decía que yo no iba a volver a tener nada de esto. Estaba tan triste porque iba a perder todo por lo que tanto he trabajado. Tranquila, mi Lau, para eso estamos las amigas. Además, ay, vieras, nos divertimos tanto, ¿cierto, amiga? Ay, amiga, la verdad es que él está convencido de que pasó algo anoche y nos facilitó el trabajo porque se quedó dormido. Así que hicimos el video y a dormir. O sea que él realmente está convencido de que ustedes son mujeres de la vida alegre. Sí, y lo mejor fue que nos pagó para no quedar mal contigo y pues, ¿tú entiendes esas cosas? Les digo una cosa, amiga, somos las mejores actrices. Bueno, ahora lo que queda es tomar algo y celebrar nuestro triunfo. ¡Sí! Nunca subestimes la inteligencia y la determinación de una mujer que busca la justicia. Las mentiras y el abuso pueden ser desenmascarados por la unión y la astucia de quienes valoran la verdad y la dignidad. Cuéntanos cuál es tu opinión y déjala en un comentario.